la Gobernación de Manabí y a través de la Jefatura Política del Cantón Puerto Viejo, que es la jurisdicción que nos corresponde. Estamos trabajando ya en conjunto con planes de actuación con la Intendencia General de Policía, la Subintendencia General de Policía, la Comisaría Nacional, de todos los comisarios de la provincia y en este caso el Comisario Nacional del Cantón Puerto Viejo, con todas las autoridades policiales, militares. Además, reuniones que hemos tenido con control territorial, con el gobierno autónomo descentralizado. Estamos desplegando todo un plan de seguridad para los ciudadanos en este largo feriado que se avecina. También hemos tenido información de parte de la banca pública nuestra, como es Ban Ecuador, que va a atender a todas las personas, especialmente que cobran el bono en estos días, en los días de feriados. ¿Va a atender la banca pública en el día de feriado? Es el último reporte que tenemos de Ban Ecuador. Por ejemplo, en Jaramijó vamos a atender a partir de las 8 de la mañana el día, los feriados, va a trabajar. Yo igual voy a compartir para ustedes y en redes sociales el enlace que pasa Ban Ecuador. Ahora no tenemos ningún reporte de la banca privada, lo que nosotros respondemos por la parte pública que nos corresponde es nuestra competencia. De manera general para todos el feriado y llamar también un compromiso ciudadano, porque esto es una responsabilidad compartida con los temas de seguridad, que tome todas las prevenciones del caso. También la Agencia Nacional de Tránsito, Control de Tránsito, está trabajando en esto y nosotros estamos alineados a todo este trabajo en equipo de parte de nuestro gobierno del encuentro.